Otra persona también se cayó, pero de su motocicleta. Se cayó cuando él asegura que eh, circulaba por calles de la zona centro, específicamente por la, la avenida Emilio Carranza. Él dice que las llantas de su vehículo se atoraron sobre las vías que ahí se ubican. Un hombre resultó lesionado luego de sufrir un accidente al transitar en su motocicleta por calles de la zona centro, a donde se movilizaron autoridades y cuerpos de auxilio la mañana de este miércoles. El incidente ocurrió alrededor de las nueve horas, cuando Gregorio, de 38 años, circulaba de norte a sur por la calzada Emilio Carranza en una motocicleta Honda, propiedad de una compañía de refrescos. El hombre explicó que al pasar el cruce con la calle Ramos Arizpe, los neumáticos de su unidad se atoraron en las vías férreas que pasan por esa intersección, por lo que perdió el control y cayó al pavimento. El motociclista sufrió golpes diversos a causa del percance, por lo que tuvo que recibir una valoración de paramédicos de la Cruz Roja, aunque estos determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital. Agentes de tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el levantamiento de la motocicleta, la cual resultó con algunos daños, informó para Telezócalo Augusto Justo Rodríguez.